de la noche, el momento de nuestro primer invitado. Sí. Gansa, como ya les hemos dicho un montón de veces, nosotros en nuestro afán de ser Busquillas, nos gusta conocer distintas organizaciones, fundaciones, a personas que tengan que ver con nuestro mundo diverso, con nuestro mundo de las diversidades, de las disidencias, y es por eso que hoy quisimos invitar a la OTD, amiga. Tú te preguntarás, ¿de qué se trata la OTD? Me pregunto. OTD es Organizando Transdiversidades, y para saber más qué labor cumple la OTD, nos acompaña un representante de ellos, que es Franco Fuica. ¿Cómo estáis, Franco? Bien, gracias. Bien, súper bien. Gracias por la invitación. Bienvenido, pues, bienvenido. Gracias. Oye, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar como, no sé, la misión o la principal función de OTD. Bueno, nosotros trabajamos porque hay un mundo más inclusivo de personas trans. Las personas que trabajamos ahí somos principalmente personas trans y aliades también cisgénero, que les queremos mucho y que están ahí empujando con nosotros. Somos un montón de activistas, algunos que ya llevamos más de 15 años de activismo, otros más jóvenes, y quienes hacemos OTD en conjunto. Hemos empujado distintos procesos a nivel nacional, y como por ejemplo la ley de identidad de género, la ley de... Hoy en día también estamos discutiendo la ley de aborto en cuerpos gestantes, también la ley de cupo laboral, etcétera. Hemos empujado varias cosas, y OTD funciona igual en múltiples formas, a través de una unidad de atenciones que recibimos gente trans o que está buscando información, y la recibimos a través de la unidad de atenciones. Ahí tenemos a nuestra querida Carol Barragán. Luego tenemos la unidad de comunitaria, que llega la gente, ¿cierto? Hace comunidad, nos juntamos desde marzo del año pasado empezamos a cambiamos todo a Zoom, así que toda la gente se conecta a través de Zoom. Y ahí está Cristiana Andrade, también una persona trans que trabaja con nosotros. Tenemos también a la unidad de... voy a mirar mi... Tu torpedo, dale nomás. Mira, el torpedo. Sí, de torpedo nosotros sabemos. Se me olvida todo. la unidad de... ¡Mira los mansos torpedos que tenemos nosotros, Franco! ¡Mira los meos torpedos! La unidad de Oteduca, que es Cris Córdoba, que ahora es nuestra presidenta, que espero que pueda estar con ustedes en el futuro igual, y que la conozcan. La unidad de salud, donde hemos hecho un trabajo súper importante a través de Leonel Catoni, avanzando e intentando que este gobierno instale una política, ¿cierto?, de salud trans, donde las personas trans podamos acceder a hormonas, a cirugía. Claro. Pero estamos ahí, digamos, stand-by, porque no tenemos mucha respuesta de vuelta. Oye, ustedes tienen 7 años más o menos de... Desde el 2015 que nos fundamos, pero ya llevábamos harto tiempo trabajando. Perfecto. O sea, nos fundamos como formalmente el 2015. Es como un país, hace todo, la salud, la educación, derechos. Y falta, porque por ejemplo, durante el año pasado creamos la unidad social, porque empezamos a encontrar mucha gente que no tenía cómo subsistir, cómo pagar el arriendo, una tremenda crisis de salud mental. Entonces ahí tuvimos a la unidad social, que está Chain Cienfuegos a cargo de esa unidad. La unidad, bueno, también todo esto alguien lo coordina. Y eso es Michel Riquelme, que hace como la coordinación ejecutiva, conoce todas las unidades y está ahí, digamos, como dirigiendo. Y también tenemos otra unidad, que es la de Mapadres, que es la que se encarga de acoger a papás, mamás de personas trans, a familiares, para guiarles en el tránsito, porque finalmente igual la familia transita cuando una persona trans transita. Y la unidad de comunicaciones, que es la que probablemente es como cómo nos contactamos acá, que está a cargo de Diose y de Jimena, que se encargan del Twitter, del Instagram, de todas las redes sociales, y trabajan, por ejemplo, también moviendo antes del estallido social, intentando hacer el francés y eso. Me encanta, súper diverso todo lo que tiene que ver con la OTD. Franco, te queremos invitar a ver un video de nuestra área dramática de las Hansas en la Red, para ahondar un poquito más en ciertos temas que nos gustaría como conversar contigo. A ver, ¿quiénes serán las actrices del día de hoy en nuestra área dramática? A ver, veamos de qué se trata. Videos de gatitos, eso voy a poner. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Este es Recursos Humanos, ¿verdad? Me dijeron que acá tenía que dejar mi currículum. Sí, claro que sí, tengo su currículum, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Micaela Callahan. ¿Para qué departamento, Micaela? Para el Departamento de Bienestar. Oye, pero parece que te equivocaste de currículum, porque este no es tuyo, aquí no tiene tu nombre. No, sí, es mi currículum, lo imprimí en el ciber que está abajo. Pero acá dice Roberto Pérez.
Lo que pasa es que ese es mi nombre muerto. Yo soy una chica trans. ¿Ya? Y todavía no hago el cambio en mi cédula de identidad, por eso. Lo siento mucho, no te lo voy a poder recibir por un tema de políticas de la empresa. Tiene que, como al final, si yo te hago la liquidación de sueldo, después cuando... Y la credencial, son muchas cosas que quedarían como... Ya, está bien, no se preocupe. Que te vaya bien. Gracias. Llévate un dulcecito. Gracias. Bye. Chao. Oye, qué heavy. Oye, amiga, pero de verdad es como... No sé, igual se llevó un dulce la guacha. Igual se llevó un dulce gracias al área dramática, sí. y al equipo de libretistas también, que nos hacen esta escena que uno la mira y es como que... Heavy, como que uno puede reírse, pero en verdad no es para la risa. Esta escena en particular no es para la risa, o sea, independiente de que nosotros estemos personificados, caracterizados, pero no es para reírse, porque esto sucede con las personas trans. Sí, así es, las personas trans tienen, por un lado, mucho temor a ir a buscar trabajo. O sea, este tipo de escena es algo muy recurrente. Y ahora, con la ley de identidad de género, ¿cierto? La gente puede cambiar su nombre y su sexo, claro. Pero muchas veces no ha podido cambiar su expresión. Por tanto, sí. Por ejemplo, dicen, estamos buscando, no sé, hombres para un trabajo cualquiera, y el chico trans va y dice, pero es que necesitamos hombres, tú no nos sirves. Claro. Y no hay mucho espacio tampoco para conversar, los chicos y chicas trans muchas veces tienen mucho temor de explicarlo, a veces tampoco saben cómo explicarlo, y la gente se siente siempre con el poder de ningunearte y decirte que no, ponerte un límite. O desde entonces restan también de ir, que me parece que también es terrible, ¿cachai? Como restarse de poder, no sé, crecer laboralmente. No, y finalmente el trabajo es un derecho, o sea, o lo entendemos así, porque finalmente es lo que te dignifica y lo que te da para comer y para subsistir. Entonces, las personas trans finalmente buscan trabajos... más riesgosos, como por ejemplo el trabajo sexual, sin contrato, sin leyes sociales, no hay acceso a la salud. Entonces, el trabajo es un espacio también que te permite acceder a otros derechos, y la gente trans tiene esa limitación, ¿cierto?, de no poder hacerlo con la misma facilidad que lo hace todo el mundo.